Muy buenas noches, habla Saya, y lo que ustedes acaban de escuchar es Guri no Yumiya de Linkin Horizon, el tema con el que abre la serie Shingeki no Kyojin. Este es nuestro primer podcast, estamos a 30 de junio del 2013, la hora local 8, bueno, las 20 horas, y vamos a hablar de esta gran serie sobre Ataque de los Titanes. Muy bien, entonces en esta mesa nos acompañan Danorin, Silken, Neynes y su servidora Saya. A continuación vamos a comentar acerca de esta serie Shingeki no Kyojin o Ataque de los Titanes. Digamos que esta historia se centra en una cosa medio medieval, humana. Entonces en esta época la humanidad vivía en la prosperidad, pero un día de la nada aparecieron estos gigantes y empezaban a comerse a la gente. Y con ello, entonces, para la humanidad que sobrevivió a esos ataques, construyeron estas murallas que se conformaban de tres. La muralla rosa, la muralla... ¿Cómo se llama la otra? Era Rose. María. María. Bueno, todo estoy repitiendo Sina, lo que dice. China. Ajá. ¿China o Sina? Sina. A ver, vamos a chequear aquí rápido. Entonces, una vez que ya construyeron esas murallas, pues la gente vivió en prosperidad por otros 100 años. Sin embargo, en el inicio de este anime vemos cómo es que aparece ese titán colosal y destruye la primera muralla, la muralla María, para que vuelvan a entrar todos los gigantes y apoderarse de toda esa zona. Entonces, de que se rompió, bueno, de que entraron los titanes, la gente se tuvo que resguardar en la siguiente muralla. Y todo lo que se encontraba en la muralla María, pues ya no lo pudieron recuperar. Bueno, ahora lo que todos esperaban, el Mike les va a decir cómo craquear Crunchyroll. Sí. Bueno, realmente eso no sé si deba decirlo, pero hay una aplicación que se llama, creo que es Web Surfer, y realmente lo único que hace es de que abres la página de Crunchyroll con un proxy, pero la ventaja de eso es de que la lista no te la va a mostrar, pero si buscas tú en Google el video, ya lo vas a poder ver. Ajá, incluso pueden entrar con su lista premium de Crunchyroll. Digamos de que si tienen más dudas, les recomiendo de que lo busquen con un taringazo, siempre sale en Google. ¿Qué más podemos decirle? A ver, aquí viene mi amigo Danori. Pues buenas chavos, ¿cómo están? Y la verdad pues que Spring 2013 la verdad es que nos dejó varias cosas muy buenas, gran sabor de boca. La verdad tuve varias favoritas en esta temporada, como Aku no Hana o la de Ore no Imoto, también estuvo bastante bien. Y de hecho justamente en esta semana se están acabando ya la mayoría y en la siguiente semana se terminarán las que restan, ya para abrirle paso a la siguiente temporada, que sería el Summer 2013. Pero venga, es hora de discutir un poco entre los chavos de Evento Otaku. Vamos a ver qué onda. ¿Cuál serie para ustedes fue la que se llevó las palmas en esta temporada? En esta temporada, digamos de que hasta eso creo que tuve un poco de mala suerte y a mí no me tocó reseñar las que quería. Pero de esta temporada creo que nuevamente Attack on Titan es una de las mejores series. Yo creo que es
la serie que, aunque todavía no se acabe el año, se va a llevar el premio como la mejor. El otro punto, como que cuando vi la de Oreimoto, siempre me quedé con ganas de qué pasó después, ¿no? Y saber como que ya pueda continuar la serie también fue algo muy bueno de esta temporada. De Winter, también hablamos un poco, pero creo que ahí de Winter nos perdimos, como que las series no las sentí yo tan, tan fuertes. Probablemente a mí me tocó ver la de Unlimited. En la de Unlimited, como ya saben que es la continuación de Zeta y Karai Children, aunque la primera es un poco como muy infantil, porque son aventuras con personajes muy exagerados y así, y la segunda ya es una serie un poco más cruda, con más drama, una historia más fuerte, pero nunca me dejó de recordar a los X-Men. Incluso creo personaje principal era Magneto. No sé ustedes qué piensan, no sé si la vieron alguno de ustedes. La de Limit, no. No, sí. Ya deja de inventar. Bueno. Y para ti, Sayak, ¿cuál es la mejor serie que... la que te gustó más aquí en Spring? Ah, pues de este Spring estuvo muy, muy, muy bueno. Oreno y Moto. Wakonani, que de esta serie me gustó Oreno y Moto. Y eso que no había visto yo la primera temporada, pero ya con esta segunda, como que le echaron muchas ganas a la animación y más que nada como que fueron variando demasiado en los openings y en los endings. O sea, de repente te mostraban postales, comenzaban y te metían artículos extras. Y igual de la segunda que me gustó mucho fue Aku no Hana, que bueno, que tampoco me tocó reseñarla, pero estuve al pendiente de lo que trató, y más que nada pues me dirigí directamente al manga, y pues ya en el manga podemos ver algunas reseñas que fíjate que a mí la de Aku no Hana también, la verdad, creo que es una, tal vez no sea la mejor de esta temporada, pero para mí la verdad también me gustó muchísimo. Siento que es una obra de arte, la verdad, la retroscopía que usan para hacer la serie, la verdad, está muy muy padre. Y creo que es una de las que más me ha cautivado en esta temporada. Ah, bueno, no sé si vieron nuestra reseña o, bueno, nuestro post en el Facebook en el que mostramos cuál fue la técnica que utilizaron para este anime, ¿no? Sí, más que nada es una técnica que se llama retroscopio. La verdad es una técnica muy padre. Y literalmente son personas que están actuando en lugares reales. Y gracias a esa técnica obtenemos lo que podemos ver en este trabajo. La verdad es que me gustó mucho y me fascinó. Y siento que para mí personalmente es la que se lleva las palmas. Pero también hay varias otras opciones, como la de Gargante on the Verdus Planet, que nos comentará más acerca de esto nuestro amigo Nameless. La de Gargantia la comencé a ver, y hasta ahorita ando un poco atrasado, ya no he podido continuar. Pero sí me empezó a gustar la serie. Es como... nos recuerda un poco como a los principios de los 90, donde la gente estaba realmente preocupada por el ambiente, como que la autodestrucción de los humanos nos destruye todo lo que tenemos de naturaleza y así. Esta historia empieza como las personas tienen que abandonar a la Tierra porque se congeló, pero no se congeló solo por, digamos, fenómenos físicos, sino por también la destrucción del hombre. Entonces nosotros abandonamos nuestro planeta buscando un nuevo lugar donde vivir, y el protagonista es como un soldado y no conoce nada de la historia humana, digamos, desde la base normal de los sentimientos o algo común que tú podrías decir como en qué gastar el dinero, ¿no? Porque él creía de que su sueldo estaba equivocado porque le pagaban demasiado, porque lo único que estaba comprando era pan y agua. Entonces él podía vivir con pan y agua y le quedaba mucho dinero, y después le enseñaron que con su dinero puede tener diversiones o cualquier cosa. Y podemos ver cómo él se empieza a acoplar y
y el sentimiento humano no es tanto como natural, como es aprendido, pero él lo va sacando a lo largo de la serie. Y bueno, creo que ahorita ya es todo. Pues la verdad es que sí, la verdad esta temporada nos ha dejado muchas cosas buenas, pero como toda temporada que empieza tiene que terminar, y sinceramente creo que la temporada que viene nos traerá algunas sorpresas. La verdad la que yo estoy esperando es la de Monogatari, la que sigue la segunda temporada, y la verdad es que hay varias cosas nuevas, pero también muchas series continúan, así que estaremos muy al pendientes. Y retomando el tema de las películas, hay unas películas bastante interesantes también en la cartelera nipona, más que nada. Por ejemplo, la de Estudio Ghibli, la de Kase Tachinu, que ya Miyazaki otra vez nos va a deleitar con una obra. Se estrenará próximamente en los cinemas japoneses por ahí de julio 20, según esta página. Pero la verdad se ve bastante interesante, es de un chavo y una chava como que de los aviones que se llamaban los Zeros en la Segunda Guerra Mundial japonesa. Ahí tienen como un romance o algo así, pero se ve bastante interesante, y si es Ghibli el estudio el que está detrás de estos trabajos, supongo que nos van a impresionar bastante. Supongo que es un poco como la de From Up, Bobby Hill, que hace poco reseñamos. Esa sería la película que está anterior de la que acaba de decir mi amigo Danorín. En la de Pop-Up Hill podemos ver cómo la gente no quiere abandonar, como digamos, las tradiciones o lo viejo para retomar lo nuevo. Entonces es un cambio que siempre llega en la sociedad, donde debemos decidir cuál es el mejor camino para nosotros, si conservar algunas tradiciones o simplemente tomar todo. Ahí en esa época iban a ser las Olimpiadas en Tokio, y aunque es un poco después de la Segunda Guerra Mundial, ya podemos ver casi a un Japón como el que conocemos actualmente. Incluso llegan a mostrar el metro en Tokio, y cuando están en Popo Hill, que empiezan ya a tener algunos electrodomésticos que en otras películas de Ghibli no se ha visto tanto, porque utilizan una historia un poco más vieja. Les paso a mi amigo. Bueno, otra sorpresa es la aparición de Evangelion 4.0 para julio 15. Esa es la parte más esperada. Bueno, no, otro anime que estuvo bien esta temporada fue la de Data Live, donde trata de un chavo que tiene que usar Date Sims para salvar a la Tierra. No sé si alguien sabe o ha jugado Date Sims. El Mike creo que tiene mucha experiencia. School Days y todo lo de Cross Days también, no te hagas, Mike. Eso es un robo del mundo que solo Dios conoce. Bueno, no he visto realmente Data Live, pero los Date Sims. Yo sí la vi, tuve la oportunidad de ver unos capítulos y la verdad no estaba mal. Las chicas están medio sexys, pero pues nada que no nos pueda ofrecer cualquier otro anime, ¿no? No salen de lo común. Bueno, pero explícales qué es un Date Sims. Bueno, igual si les interesa conocer como Date Sims muy sencillos, no sé si algunos han entrado a una página que se llama newgrounds.com. Ahí hay una sección de Sims. Y ahí ya ustedes son, digamos, como una persona que siempre está en primera persona en el juego y trata de conquistar a un grupo de chicas en un ambiente definido. Entonces podría ser un dating sims de la oficina, en donde tú eres un hombre de oficina que en tu trabajo dice, pues voy a conquistar a la del departamento de ventas. Y luego esa tiene un final, ¿no? Si tratas de conquistarla en el juego. Y luego si te vas y dices, pues mi jefa también está muy bien, entonces mejor voy a tratar de conquistar a mi jefa. Y ya el objetivo del juego es realmente, de todos los personajes que hay, conquistar a alguno de ellos, y hay muchísimos finales. Y por ejemplo, no sé si recuerdan School Days, ahí tenían varios finales. ¿Cómo olvidarlo? Estaban los finales buenos y los finales malos. En los finales malos siempre salía con Cotonoja a matarte. Había muerte por todos lados, o sea, era una masacre de sangre. Pero digo, el juego originalmente fue creado como un hero game, entonces ¿quién no quiere jugar esos tipos de juegos? Por favor, que hasta salen en Oreimo.
Sí, incluso mi amigo Silken viene disfrazado de Quirino, solo que pues, no lo pueden ver, gracias a Dios. Sí, pero... pero bueno, a ver, cerremos. Cada uno dígame su top 3 de esta temporada que acaba. Ok, ¿de Spring? De Spring. Comencemos con las damas. Ah, ya, muy bien. Vamos allá. Entonces, empezamos con Oreno y Moto en el número 1. En el número 2, Shingeki no Kyojin. Y para el tercero, Aku no Hana. O sea, ¿estás diciendo que Oreno y Moto en primer lugar? Así es. Ok, muy bien, me parece perfecto. ¿Tú Nameless, qué tal? Ah, pues yo sí pondría Attack on Titan en primero, Oreimo en segundo y Gargantia lo pondría en tercero. Tú, mi querido Silken, ¿qué tal? Yo Evangelion 3.5. No, pues Data Life me gustó. Shinji, yo creo que todos, ¿no? Ahí sí no hay como duda. Queremos números. Bueno, Shinji en primer lugar, obviamente. Luego Data Live. Y luego la de Oreno y Moto. A mí nos preguntan de Berserk. Ajá, adelante. Bueno, de Berserk, hace poco acabo de ver el Arc 3. Que ya es como... cuando Griffith ya realmente se transforma en demonio. Y yo también esperaba un poco más de las películas, como a lo mejor una que tome la otra arc después de que ya se convierte en el espadachín oscuro. ¿Y hubo sexo explícito para esta Kiaska? Eso debo decir que es un poco como feo, porque si en la primera te saca de onda la escena de la violación, ahora con la... adaptación. Ajá. Tranquilo, Mike, no te bajes los pies. Sí, o sea, sí te saca de onda, así como que se ve muy realista. Incluso ahora, como está más ligada a la tercera película, al manga, incluso en la primera escena, antes de que, digamos, sea eso, es cuando Guts y Casca como que se enamoran y tienen así una pelea. Así es. Y tienen ahí un pequeño roce, ¿no? Que ya ahí aparece el rey calavera a decirle a Berserk que su destino... Bueno, a Guts, de que ya se viene a acabar su destino. Y eso no aparece en el anime porque como que tú te quedas con la incógnita en el anime de qué le pasó a Guts, ¿no? Así. Y aquí ya entiendes cómo pudo haber salvado del infierno. Porque incluso cuando empiezas a leer el manga... tardas mucho en llegar a la Golden Age Arc, entonces sí tienes que leer bastante para saber, y aquí te lo dicen muy rápido. ¿Y qué más hay padre de la película? Bueno, también lo que me gustó es de que llegan al infierno luego, entonces no es así como de que en el anime nada más el último capítulo es la parte del infierno, aquí sí meten mucho del infierno, ponen el pasado de Griffith, y un pedazo del final donde te dan a entender cómo Guts decide transformarse en el espadachín oscuro. Creo que Saya también has leído el manga, no sé si quieras platicarnos un poco de qué te ha parecido hasta ahorita. De... Spoiler. Un poco de spoilers, por favor. Sí, no, pues hasta el momento han pasado muchas cosas muy muy rebuscadas. Bueno, a ver, van los spoilers, ok. Después de que Griffin ya se convirtió en el demonio, ajá, pues ya que Asuka va a tener un hijo de él. Sí, eso también, no lo quería decir, pero también sucede en la película esa parte. Muy bien, entonces ese hijo, va a traer ciertos poderes, y todo el tiempo en el que van a estar tratando de esconderse de... De la marca de la maldición, ¿no? Que atrae a los... A los demonios, en una de esas ya se va a poder transformar el hijo para saber qué era lo que traía dentro de su vientre, ¿no? Porque incluso yo me quedé que el hijo protegía un poco a la mamá, ¿no? Como que no es tan malo, como... Entonces no sé si al final como que termina sacando su naturaleza de demonio y... O de humano. O de humano, que es como lo que podría ser. Entonces no sé cuál sea el desenlace, pero sí es algo que... debo terminar para quedarme. Por ejemplo, en la película hablaron del hada que estuvo ayudando a Guts. Pipi, ¿no? O Puck, creo que se llama.
uno, el hada que lo ayuda, porque ajá, son dos después. Pues digamos que sale el hada, pero nada más sale de forma como explícita. En la segunda película sale que está atrapada, digamos, en una cajita, y ya al final, cuando es el eclipse y salen todos los demonios, se ve como en segundo plano a el hada como observando el eclipse. Y sabemos que esa hada es la del primer capítulo, donde Guts la salva, y a diferencia del anime, que ahí salva a una doncella extraña que no... Que nunca aparece en el manga. Ajá, que no tiene relación, pero siento que el anime es una buena adaptación porque trataron de hacerlo más corto, sin meter como elementos que te metieran como dudas de que o incongruencias que no ponían en el manga. Por ejemplo, también en el manga se ve la pelea de... Ay, ¿cómo se llama el demonio? El que le que pelea con Guts la primera vez. El Nosferatu Todd, ¿no? Sod. Ajá. Sod el inmortal. Ajá, Sod el inmortal. Entonces podemos ver también en la película la pelea del Rey Calavera contra Sod. Esa está muy padre. Sí, esa se ve excelente en el manga. Ajá. Ah, y hace poquito, Miura Sensei, que es el autor de este manga, había puesto una saga en donde mostraba la historia de Guts y cómo es que conoció a esta hada que lo estuvo salvando desde que estuvo encerrado en una de las cárceles. Ajá. Bueno, creo que sería todo de Berserk, de la película. No sé si las personas que nos estén viendo quieran escribirnos. Personas. Quieren escribirnos de algún tema que les gustaría, no sé, conversar o platicar. Ah, bueno, por ejemplo, estabas mencionando que en Berserk no estaban detallando muchas cosas que habíamos visto en el manga. Entonces lo mismo sucede con Arata Kangari, otra de las series que tuvimos aquí en el Spring 2013. Esta serie ya por lo menos en manga lleva un volumen de 170 capítulos, mientras que en el anime ahorita estamos viendo 13, pero digamos que de 60 capítulos del manga ya en el anime llevan 13. Entonces han resumido muchas cosas. Y eso es lo que podíamos resaltar de esta serie Arata Kangari. Muchos de los que hayan visto Hayashi no Seres o Fushigi Yugi, pues van a tener esta nueva obra de este autor, en la que ahora vamos a ver a dos muchachos que se llaman Arata, que van a intercambiar mundos. Entonces uno de ellos se supone que va a tener que salvar a la princesa que gobernaba a 12 personas con poderes llamados Shinshios de lo que habría sido una sucesión de poderes a otra nueva princesa para tener el control de estos 12 Shinshios. Entonces, pues estos chamos cambian de mundos, y entonces nuestro protagonista es un chico de la tierra llamado Arata Hinogara, en la que tiene que convertirse en un show para que pueda restaurar la paz que ahorita ya se encuentra el mundo en guerra, para también llevarle su poder a la princesa y que la princesa pueda recuperar nuevamente el control sobre esos 12 Shinshios. Y pues sí, ahorita están preguntando de cuándo es la película de Evangelion. La verdad es que el Silken andaba cotorreando, diciendo fechas al azar. La verdad es que simplemente nadie sabe cuándo vaya a salir, solamente los mismos productores. Estamos esperándolas supuestamente como siguiendo la tradición de las fechas como han estado saliendo las películas anteriores. Probablemente para el 2014, pero probablemente, como siempre, pasa alguna cosa, se retrasa o como quieran. Otro temblor, otro tsunami, o no sé. Pero no, la verdad es que no tenemos la menor idea. Y justamente cuando ellos saben cuándo va a salir, o sea, es cuestión de como de 6 meses antes de que sea el estreno, avisan cuándo va a salir a la cartelera. Y justamente también hablando de películas, también hay algo muy curioso. Mewtwo regresa al cine con una de Pokémon. Me llamó mucho la atención porque justamente cuando estaba en Japón veía esta propaganda, ¿no? De un Mewtwo que como que era una, como que evolucionaba o cosas así por el estilo, y yo me quedaba de que ¿es más intenso? Yo creo que se llama Mewtree.
Yo creo que se llama Mew 4. No, no es cierto. Andar con Freezer, ¿eso qué? Sí, es, creo que es el hijo de Freezer, de hecho, ¿no? Sí. No, pero en realidad vi como unos como unas imágenes y decía, no, ¿qué hicieron? Mewtwo era mi Pokémon favorito, he de decirlo, cuando estaba chavo. Y cuando lo volví a ver así... Todo tu cuarto tiene pósters de Mewtwo, de Pikachu, tus almohadas. Güey, es Mew. Es Mew, güey. Creo que de Pokémon llegué a la primera generación 150, ahorita realmente no sé cuántos sean. Hay como 500, creo yo, pero... Bueno, la verdad es que las películas han sido como unas 14, creo yo. Pero lo único que me llamó la atención de esto es que Mewtwo sale otra vez a la pantalla grande, pero esta vez creo que la van a regar, porque tiene una evolución ahí rara o cosas así. Y también tenemos la de Anohana, no sé si conozcan esta serie, igual creo que Saya es medio fan de Hueso Colorado de esta serie, la verdad es una serie muy bonita. Ya tiene varias temporadas que salió, ¿no? Hace como unas dos. El año pasado, algo así. Dos años, perdón, me refiero a dos años, no temporadas. Una serie muy bonita, si no la han visto, véanla, Anohana, la tenemos ahí por ahí en las reseñas, supongo yo. Y va a salir una película también para esta temporada. Para agosto. Para agosto. Y bueno, unas preguntas ahí de Dragon Ball que han estado llegando correos al Bento Taku de cómo está, de que quieren alguna reseña o demás. Creo que sí sería. En septiembre va a salir aquí en México y Bento Taku va a tener en exclusiva boletos para el cine. Sí, pero de otras películas, no de Dragon Ball. Sería bueno decir como a lo mejor que nos dejó mal sabor de boca de lo que hemos visto recientemente. Al final. Ah, bueno, sí, al final les diremos qué fue lo que realmente, en nuestra humilde opinión, apestó. A ver, ¿quién ya la vio? ¿Quién ya la vio? ¿Tú ya la viste? No, no la he visto porque realmente si llego a ver como un rib o algo, prefiero que por lo menos ya esté el video para verlo bien, porque no me gusta que esté viendo la película con un ángulo medio raro y de pronto se pare una persona en el cine y dices, ah, demonios. Bueno. Yo la verdad estoy esperando a escuchar la voz de Adal Ramones como Goku. No, discúlpame, pero ahí no. Adal Ramones ya se murió, güey. Incluso de las segundas voces, cuando pasaron Dragon Ball, ¿cómo se llama? Dragon Ball Kai. Ya eran otras voces en el 5. Oye, sí, muy malas, ¿eh? Yo hace poquito que las vi otra vez en el 5 y dije, ah, mira, por fin algo bueno, ¿no? Dragon Ball Kai. Ajá. Y cuando escuché a Dora Goku, dije, no, puede ser que es esta Basofia. En serio, que muy malas las voces nuevas. Sí, un doblaje muy malo. Bueno, realmente a lo mejor porque parte de mi generación estuve acostumbrado a una voz y que la cambien es una todas las una generaciones basofia. Todas las generaciones que crecimos con Dragon Ball y no solamente en México sino en toda Latinoamérica, créeme que esas voces son muy muy geniales. Mario Castañeda, sí, viva Mario Castañeda. Te amamos. La próxima semana va a estar aquí con nosotros. No, eso creo que no está asegurado, pero nosotros el Silke en el, pero Mario Castañeda no. Sí, o sea, la voz de Vegeta y sí, todas sean muy buenas. Pero mira, la verdad, cuando yo fui a las salas japonesas a ver la película de Dragon Ball, la verdad es que es mágico, ¿no? Es mágico ir a vivirlo, es una experiencia inolvidable. Vas al cine con un buen de japos acá y la verdad es que es muy, muy, muy padre. Y que vendan cosas afuera. Eso me encanta de Japón, que tiene mucho merchandise en todos lados, hasta comestibles. Eso me impresiona. O sea, incluso si vas a apartar como el boleto del cine, te dan algún regalo, algún presente por adelantado. O sea, la verdad es que es primer mundo, sinceramente. Pero, o sea, la experiencia de vivirlo es padrísima, pero en mi muy opinión personal, la verdad es que la película está muy, muy mala. No sé si vieron la película, la última película de Dragon Ball, que no es esta. ¿Cómo se llama, Mike? La de Goku regresa con sus amigos, creo que se llama. Ah, sí, el OVA, ¿no? Ajá, exactamente, el OVA. When Friends Are Back. Exacto, donde sale como el hermano de Vegeta o algo así raro. Ah, sí, Subiru o algo. O sea, me atrevo a decir que esa está mejor que esta de la batalla de los dioses. La verdad es que le están haciendo mucha propaganda. Yo también cuando la vi anunciada dije, wow, esto va a revolucionar bien, bien cabrón. Y la verdad es que me decepcionó bastante siendo fan de Hueso Colorado, ¿eh? La verdad es que sí me decepcionó. Pero, pues es Goku, lo queremos y pues estaremos ahí viéndola cuando ya esté aquí en México, que ya será muy pronto. Y pues la verdad,
pues para cerrar este primer podcast, que estamos verdes, estamos probando, y la verdad no escogimos un buen día ni una buena hora. Gracias a los dos que nos están escuchando. Pero no se preocupen, queda grabado para todos los demás brothers. Para la historia de Ventotacos. Para todos los otros 5 que lo quieran escuchar. Para los otros brothers que no se quisieron conectar el día de hoy, quién sabe, por el partido, no sé, la cruda. Realidad. La cruda realidad de las cosas. Pero sí, varios estrenos los tendremos aquí en Mento Otaku de la siguiente temporada que ya hemos mencionado. Y pues nos están preguntando series favoritas del staff. Pero no sé si sea de todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos. Manejémosla como de todos los tiempos. Pues empecemos con el Silken, que apenas ha hablado, puros chistes malos. A ver, ¿cuál es tu serie favorita? Así al chile. Al chile. Aunque sea porno, ¿eh? Al chile. Empieza con K, termina con N. No, de hecho termina con exclamación. ¿Con exclamación? Bueno, sería Keyon. Ah, la de Connie Chan, ¿no? No. ¿Keyon cuál? ¿La primera o la segunda? ¿O en general? Yo creo que la película. O sea, que no, obviamente. Azucato. No, pues la primera. Que es la que le da la esencia a todo. Fíjate, aquí me gusta más Tamako Market, ¿eh? Perdóname, pero me gusta más Tamako. No, también nos preguntan de la opinión de Eva 3. Si quieres, ahorita hablamos de eso. Sí, sí, ahorita pasamos con las preguntas. Saya, ¿cuál es tu anime favorito de todos los tiempos? One Piece. Nameless. Pues tengo varias, pero la que siempre pongo en primer lugar, digamos que sería, yo diría Evangelion, luego pondría a Cowboy Bebop, luego pondría Berserk, también entraría Dragon Ball, Naruto Shippuden. A ver, preguntaron una. Espera, tengo más, no es cierto. Sí. ¿Y esa playera de Doraemon, qué pedo? Ay, la playera de Doraemon, no te hagas. Ah, sí, también Doraemon, ese creo que ya va en el capítulo 800, pero... Novita siempre. Ya Novita se murió, de hecho. No es cierto. Están como los de Hajime no Ippo en el 1050. Ah, órale. Pues mi favorita, la verdad, sin lugar a dudas, es Clannad. Me ve algo mariquioncito, pero la verdad yo lloré como una nena. ¿Cuál, de la de Evangelion? No, de Clannad, de la serie favorita. Ah, sí, son de esas. La verdad es que esta serie es mi favorita. Por mucho, me destrozó el corazón, pero no tiene ni ideas. Angel Beats, no sé, de hecho, justamente es Key es el estudio que hizo el videojuego. Exactamente, esos chavos son los que están atrás de todo ese tipo de cosas. Sí. Hizo Angel Beats, hizo Air, hizo Canon, y justamente nacieron como un Eurogame. Ya después teníamos versiones para todo el público y luego el anime, ¿no? Pero la animación que manejan en este estudio es fenomenal, es uno de mis estudios favoritos. Si no, es que sería mi favorito. Y Clannad es wow. Ok. Preguntan qué opinión tienen de Evangelion 3.0. Lloré y me tuvieron que sacar en camilla ahí de la sala, en serio que sí. Pues creo que es de las películas que... tenía más las expectativas altas y realmente fue algo que esperé demasiado y al final no me llenó como pensé que me iba a llenar. O sea, la película sí me gustó, pero sigo prefiriendo la 2 como la mejor. Y digamos de que siempre guardan, ¿no? O sea, Shinji sigue siendo un marica, luego llega Kaoru, que es más marica, y el de... hoy. Ajá, y ya hoy, o sea, lo que está, creo que... Fue lo favorito de la película, ¿no? Bueno, el solo del teclado, aunque sea medio gay, creo que es como una escena animada así bien chingona, porque incluso en las escenas del DVD se puede ver cómo está, como lo que comentabas de Akuhana, cómo es una persona real que está tocando y luego con esos movimientos agarran los animatronics y ya... es exactamente como si estuviera tocando a alguien, que yo creo que es un detalle que ahora tienen las series, que ya tienen un realismo, donde el anime ya no es a lo mejor como lo ven otras personas, como simples caricaturas, sino es solo otra forma de expresar una idea. O sea, es tan
Tiene tantos fundamentos y es tan bueno como ver una película o leer un libro. Incluso algunas historias no podrían ser contadas en otro estilo que no fuera el anime. De hecho sí, mucha gente piensa que el anime es así para chavitos o no sé, pero la verdad hay muchas series muy buenas, así literalmente obras de arte, y que sí, sin lugar a dudas no se puede utilizar otro medio para contarlas, ¿no? La verdad es que es otro boleto. Así como One Piece, que la mayoría de la gente que la ve son personas entre 25 a 35 años. Sí. Tú ya tienes 40, ¿por qué lo sigues viendo? Ajá. Bueno, aquí otra pregunta. Bueno, pero nada más antes de la pregunta de que... No, ya tuviste tu turno. No, es como para decirle que en el OVA, que tampoco me gustó, en el crossover de One Piece, Toriko y Dragon Ball. Oye, está malísimo, bro. Ahí digamos de que este Goku se hubiera teletransportado y hubiera ganado la carrera. Y luego no le llega ninguno, ni Toriko ni Luffy. Yo que nada más es para sacar dinero, ¿no? La verdad, o sea, la historia es así, la historia más chafita que te puedes imaginar y... Yo creo que para ponerlos en un mismo universo a esos personajes, o sea, tienes que inventar alguna jalada, o sea, no es nada incluso agradable. Creo que Saya podría defender un poco si Luffy podría hacer algo contra Goku, a ver, podría estar llorando, algo. Está llorando. Ajá. No es cierto, sí, Goku tendría que haberles ganado a los tres, pero pues aquí los pusieron disque al nivel. Ajá. Muy bien, ahora sí, ¿qué anime de pocos capítulos recomiendan? Así, en una palabra. Air, 12 capítulos. Nameless. Angel Beats. 12. Saya. 12 capítulos. Anohana, ¿son 10? Oh, y Anohana también, también. Ya se las había aumentado. Tamako Market, 12 capítulos. También es muy buena. Hay una que reseñé por ahí de una chavita que es un ángel y mata siempre a un niño. Ah, está... Puta, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. No recuerdo su nombre. Sí, la niña que mata... Doraemon, ¿no? ¿La niña que mata a quién? No, güey, Pokémon. La niña esta que mata... que es un ángel que siempre mata a su dueño, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Ah, hay unos ovas que se llaman Pet Shop of Horrors. Ah, así es. Esos son buenísimos. Pero... Esa no sé si es la de Another, ¿no, verdad? Another, pero... Another también es muy buena, ¿eh? Another es buenísima. ¿Cuántos son 12 capítulos? También son 12 capítulos. No recuerdo el maldito nombre de la maldita... No, pero si quieres así de pocos capítulos... La de Pet Shop of Horrors son creo que 4 episodios nada más. Dokuro-chan, el maldito ángel que mata a su dueño. También Blackrock Shooter, ¿eh? Blackrock Shooter tiene 7. No, pues nada más pidió uno para verlo rápido y ustedes le dan como 30. No, pero mira, ahí... 30 series por 12 episodios ya son como un Bleach. No, yo creo que como 2, ¿no? O Panty Stocking, si tienes algún tiempo para divertirte, esa es buena. O mejor recomendamos que pues ahí se den una vuelta a la sección de anime de Ventotaku, ahí van a encontrar todo. Ajá. Y está calificado por nosotros, está dividido por seasons. Expertos en la materia. Sí, somos medio tacos un poco, a admitirlo. O incluso, si quieren, díganos como qué género es el que más les gusta. Si prefieren puro ecchi, pues les podemos conseguir ecchi. Pues Aya puede hablar de eso, porque es lo que ve todo el día. Bueno, ya se vean la película de Kite, ¿eso qué? Ah, la de... ¿Cuál? ¿La porno esa con viejitas? No, o sea, no me gustó. Ah, ya me acordé la de Kite. La niña asesina. Que veía unas como mariposas o algo así blanco, ¿no? Una escena. No me acuerdo. Están comentando lo del troll del 3.0, supuestamente sí, los avances que pasaron al final de la 2.0. Bueno, pero según yo y mis deducciones y mis sueños guajiros, creo que yo van a esas escenas que vimos al final de la 2.0 la van a pasar en la 4.0, ya que supongo que van a pasar como un flashback de lo que pasó en todo el tiempo en el que Shinji estuvo dormido o algo así, que fue todo el rollo donde Nerf se deshizo y donde todo el rollo y causó el tercer impacto. Y yo creo que veremos esas escenas hasta la cuarta película, creo que se la estaban guardando. Yo creo que la iban a sacar diferente, ¿eh? Y de repente como que luego que dieron por otro lado, pensaron más. Quisieron aplicar la de Harry Potter 7.
O también lo de los capítulos de relleno, ¿no? Un poquito a lo mejor. Esta es la saga de los 15 años después y después ya va a salir la otra. Y luego eso tampoco me gustó de que adelantaran el tiempo, pero que una maldición de los Evangelions no hace que los niños envejezcan. No, pero siempre, o sea, no envejecen tan rápido, pero si ves los ojos de Asuka, o sea, tiene pero arrugas, pero bien cabrón, o sea, pero es la maldición del LCD, o sea, porque es porque está estresada, pero realmente en... O sea, no cambian mucho, pero sí, yo se ven más demacrados, o sea, yo siento que se ven más demacrados y esa Asuka me gusta más que de la normal que bueno, vivía sí, con que comodidades, ¿no? Me gustaría ver un Asuka de 30 años, creo que le quitaría un poco de atractivo a la Bueno, serie. Tú porque estás enfermo y te gustan esas cosas. Te gustan cosas las raras. De 16 años y pues así no, Mike. Bueno, Eric dijo que Kaoru se veía muy guapo, así que... Dice aquí, Echi y comedia, yo diría Love Hina. ¿Qué opinan? Ah, Echi y comedia. No, pues es que Love Hina no tiene tanto Echi. Bueno, tiene ¿no? Pero tiene muy poco, ¿eh? Rosario Vampiro tiene más. Rosario Vampiro está buena, está sabrosona, tiene Echi. Echi comedia sí recomendaría la de Panty and Stocking. Porque aunque hacen como parodia, no sé si recuerden las caricaturas que ponían en Cartoon Network de El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas. Todos esos dibujos realmente es en los que está basado la serie, pero cuando se quieren poner serios, pues las dibujan así todas buenonas, en ya grandes y... ¿Tipo Marvel? Es ok. Ajá, así. Y la, digamos, la personaje principal que se llama Panty, su arma es su pantaleta, entonces se quita las pantaletas, las transforma en pistolas, y su adicción es estar con hombres guapos. Entonces sí es un buen ecchi y bastante gracioso. Bueno, sí también vimos en One Piece que hay un personaje que tiene la Akuma no Mi, en la que se puede transformar en cualquier arma, entonces ella misma hasta se convierte en una metralleta, sus piernas o sus brazos los puede convertir en otras armas como pistolas, en hasta creo que sus uñas se pueden convertir en, ¿cómo se llaman? Cuchillas. ¿Estamos hablando de Robocop? No, de las películas de Tarantino. De hecho. Están preguntando si vamos a dar regalos. El que preguntó se acaba de llevar un carro. No, sí vamos a dar, pero a ti ya cuando no. Cuando queramos. No, la verdad es que siempre, en Mendotaku siempre nos hemos preocupado por nuestros fans y nuestros seguidores, y la verdad es que siempre los consentimos. Y claro, hoy no va a ser la excepción, tendremos regalos para las personas que nos están escuchando y para las personas que escucharán el podcast ya que no esté en vivo, pues lo siento mucho, chavos, se hubieran conectado y yo creo que hubieran sacado buenas cosas y cosas que traemos de Japón, ¿eh? O sea, que no que se consiguen aquí como en la TNT o Mole, o sea, no, cosas que traemos de Japón exclusivas como booklets de películas, Dragon Ball, Evangelion, muy guapas, ¿eh? Aquí otra pregunta, dice anime de misterio. Another. Anime de misterio. Yo creo que me quedaría con Monster. Esa sí es un poco extensa, pero como que muestra mucha como frivolidad, digamos, en el asunto, porque es la historia de un detective. No sé, como que no quiero contarles mucho. Eso sí me gustaría que la buscaran y la vieran y les va a gustar. Bueno, Lane, ¿podría ser misterio? Serial Experimental Lane. Ajá, sería un poco. Esa es que como 24 episodios de puro misterio. Yo creo que para misterio recomiendo la de Gosick. La de Gosick está muy, 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 muy padre. Justamente fue mi favorita de esa temporada. La de Gosick, recuérdenla. Es una chavita que se la pasa resolviendo misterios. Y la verdad es que está muy, muy padre. La verdad me gustó bastante. También tiene ahí un poquito de romance. Pero luego ahí a la chica se le presentan varios casos que tiene que resolver así, así pensándolo cómo fue la onda. La verdad está muy, 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 muy padre también Gosick. Lo de Ghost in the Shell, creo que ya la estrenaron, de hecho, a principios de junio, ¿no, Nameless? No, de hecho, justamente me acaba de decir, tengo una amiga japonesa con la cual luego me iba a autoquear en Akihabara, y justamente me había comentado que ya este mes
se había estrenado esta película de Ghost in the Shell y que ya estaba inclusive el Blu-ray, ¿no? Lo habían liberado simultáneamente. Sí, la verdad, lo liberaron y la verdad no la he visto, pero lo que me ha comentado mi amiga es que la verdad está muy, muy padre y le recordó muchas cosas de las anteriores y la verdad está muy guapa. De hecho, aquí tenemos para regalar el Blu-ray. No, no le hagan caso, está ebrio. Ajá. Sí, esto es como lo que dicen en las cadenas de eventos de que vas platicando y vas diciendo otra cosa. Solo como estamos drogados, entonces todo se conecta más rápido. Bueno, no es cierto. Si no, no hubiéramos podido haber hecho el podcast, la verdad. No sé qué. No, pero la verdad he escuchado de japoneses que... Ey, pásamelo. No es cierto. No, he escuchado de los contactos japoneses que tengo que la verdad está muy buena la película. Así que hay que esperarla. Supongo que si ya salió el Blu-ray, en los próximos días la estaremos viendo o esperaremos. Bien, ahora sí vamos a dar los regalos al que presione la tecla Enter en los próximos 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ya todos perdieron. Nos vemos, chavos. No es cierto. No, pues hay que hacer como una mini dinámica, ¿no? A ver. Y ya se fue el Jaider. Lo siento, Jaider, pero este es tu premio. No te puedes escuchar. Lo escuchará en la repetición. Pues miren, ahorita en stock tenemos dos regalos buenos. Perdón, me hice producción que solamente es uno. Y es, adivinen, bueno, ya hay que soltar la sorpresa. Es el booklet de la película de Dragon Ball, directo desde Japón, de la película de la Batalla de los Dioses. La verdad está muy guapo. De hecho, justamente si lo quieren ver cómo es, yo lo muestro en el video cuando yo voy a ver la película a Japón. Ahí muestro una ojeada del librito que trae escenas de la película, datos de los personajes y demás, ¿no? Ah, por ejemplo, un spoiler de qué podríamos ver del libro. Pues viene una descripción, ¿no?, de los personajes principales. Viene Goten, Gohan, Trunks. No. Ah, esta parte. Ah, bueno, yo no he visto la película. Pero esta niña se parece a la... como Pilaf, ¿no? No spoilers. Ajá, es que estoy viendo de que es increíble el artbook, ¿eh? Es una buena oportunidad. No, la verdad es que el artbook está muy guapo y lo trajimos desde las salas de cine japoneses. Y pues el día de hoy vamos a entregar uno de estos libros, pero ya saben las condiciones. Si no viven en el DF o afuera, o en el extranjero, o sea, no en México, pues, sí, tienen que pagar por PayPal, que esa es la única... ¿Perdón? PayPal. Bueno, si nos dices lo de tarjeta Visa, digamos de que eso es como lo que te pide PayPal, que cuando te registres des una tarjeta. No te van a hacer más que un cargo de 20 pesos PayPal para rectificar que la tarjeta es válida, y eso es nada más para validar la autenticidad de la cuenta. Incluso ese dinero te lo va a regresar PayPal a tu cuenta. Entonces vas a tener un crédito en PayPal de 20 pesos. Incluso ese crédito que utilizas para crear la cuenta, lo vas a poder usar para, si quieres, nosotros pagarnos lo del envío ahí en PayPal. Ajá. Pues bueno, vamos a hacer una pregunta. Repetimos que lo que vamos a regalar el día de hoy solamente es un artbook de Dragon Ball, de la Batalla de los Dioses, traído desde Japón, muy chulito. Y pues como vemos que tenemos ahí a varias personas en el chat y otras por ahí en otros vínculos, en otros lados, pues haremos una pregunta. No sé, a ver, Staff, ¿qué podemos hacer? Digan mis apellidos reales. Digan las medidas de Saya y se la damos. No es cierto. Bueno, por ejemplo, estamos grabando el podcast y lo vamos a presentar después, ¿no? Entonces, a lo mejor podrían sugerirnos un buen nombre para el primer podcast, como realmente no hubo una temática, sino fue como una mezcolanza de todo lo que nos ocurrió. ¿Ustedes cómo lo llamarían al primer podcast de Bento Otaku? O sea, fue random, o sea, la verdad, así dijimos, no, hay que hacer algo nuevo, hay que sacar premios para nuestros seguidores, hay que tener contacto directo con ellos, y pues se nos ocurrió hacer un podcast, y en realidad no fijamos
como un tema en específico, y pues a esto salió, nos salió con todo el gusto que tenemos para estar con ustedes. Tú hablaste un buen de One Piece, ¿te quieres casar con Luffy o no sé? No, no es cierto. No, porque acuérdate que lo padre de One Piece es de que no te ponen así parejas bien definidas. Bueno, entonces, la pregunta es... No, él ya dijo, ¿no? Que el nombre del... Que propongan nombre para del primer podcast y que nos den, y un plus, y que nos den ideas de qué quieren escuchar en nuestros siguientes podcasts. Por ejemplo, preguntas de cómo ir a Japón, preguntas sobre, no sé, la cultura, animes... O lo que ustedes quieren escuchar, más bien, ¿no? Y bueno, en lo que piensan, les damos adelantos de lo que viene con Bentotaku. Vamos a tener la reseña en directo desde Japón de la nueva película de Ghibli. Así es que estén pendientes. Vamos a tener también sorpresas al respecto. Claro que sí, siempre que tenemos algún estreno en Japón, pues... Viene todo el merchandise que traen consigo, los estrenos y demás. Y justamente estaremos en Japón por estos días, entonces esperamos traer algunos obsequios para nuestros fans de Bentotaku de esta nueva película de Ghibli, que esperamos que nos deje con la boca abierta, como siempre. Bueno, creo que nadie se anima a poner algo. Entonces yo me quedo el artbook. Muchas gracias, Bentotaku. Le sugiero el nombre de edición número 1. Yo sugiero el nombre como Mezcolanza Primera. Hola. No, pues que la verdad no tenemos ni siquiera idea de cómo poner el primer nombre. Yo digo que se llama Helter Skelter. Esta sección ya la habíamos denegado. La producción dijo que se cancelaba. No, no es cierto. A ver, producción. Se va a llamar Harunatsu. Bueno. Harunatsu 2013. Yo digo que mejor una pregunta más sólida, porque los cuatro que nos ven no quieren poner nada. A ver, ¿cómo que? ¿De Dragon Ball? Sí. A ver, en el minuto 53 de la película... No es cierto. No, mejor... Para asegurarnos que escucharon el podcast... En el minuto 7, segundo 6, ¿qué dijimos? A ver, algo más fácil. ¿Cuál es el que responda primero, eh? ¿Cuál es la serie favorita de Saya? A ver, uno nos sugiere que el nombre sea Vaca, pero no podemos poner groserías. Bueno, no es grosería, pero... Y la otra dice que no puede participar, pero no sabemos por qué. A ver, Lord Kabox, que nos diga dónde es, ¿no? A ver, digan un nombre chido y ya se los damos. Ya queremos dar premios. ¿De dónde son? ¿De dónde es Valentina? Ya Lord Gabox dijo One Piece, ya ganó. Felicidades, amigo, te acabas de llevar un maldito artbook fenomenal. También Juan hace Jaden, pero... Uy, Jaden, te tardaste 2 segundos, mi hermano. ¿Qué hacemos, desempate? No, ya dijo un bebé. Ah, bueno, muy bien, amigo. No te preocupes. Adelantamos nuevamente que estaremos en la mole. Estaremos en la mole, la verdad es que estaremos en la mole. Y si nos encuentran con nuestra playera de Bentotaku, va a ser una playera. Podremos también dar premios. Hay que dar premios, ¿no? También, ¿no? También vamos a estar en un festival en septiembre, probablemente. Por si nos quieren visitar en el stand, vamos a estar dando un taller de shodo. Entre otras cosas. Ah, pues muy fácil. Shodo es el arte de la caligrafía japonesa con el pincel y la tinta china, literalmente. Y la verdad es que está muy guapo. Haces kanjis y, la verdad es que es un arte milenaria. Está muy guapa.
Y pues sí, estamos ampliando horizontes para Ventotaku y esperemos que nos den este taller de show que estaremos impartiendo en eventos que próximamente les estaremos diciendo, pero bueno, ya estamos a punto de llegar a la hora de... Más bien, ya rebasamos la hora de podcast, ¿no? Entonces hay que terminarlo, ya queremos... Estamos en el minuto 56:28. Entonces, hasta el 60 ya, no. Bueno, pero Lord Gavox, si nos mandas por inbox de Face tu correo. ¿De dónde para es? Ponernos tus... para ponernos en contacto. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De qué país? Si no contestas en 5 segundos, no es cierto. Incluso había uno en Ranma, ¿no? Un enemigo que tenía esa habilidad que era el... una técnica de caligrafía, entonces tenía un pincel gigante. Ah, sí, exactamente. Solo que este no va a ser un pincel gigante. Pues bueno, estamos esperando los datos del tal Lord Kavox. Lord Kavox, que se ha ganado el artbook de Dragon Ball. ¿Qué sería Lord Kavox o Lord Kavox? Yo creo que Lord Gavox. Es como Oxatán. Pues sí, ¿no? Se lo vamos a dar a Lord Gavox ya que ha ganado y pues no queda más que despedirnos de esta nuestra primera emisión, que la verdad tuvo ahí varias cosillas medio raras. Hicimos lo que pudimos, pero aprenderemos de nuestros errores. Y a la gente que nos acompañó el día de hoy, muchas gracias, qué bueno que estuvieron con nosotros. Y la gente que se la perdió, ya saben que siempre en Ventotaku siempre los consentimos, siempre tenemos premios para ustedes. Y pues, ¿qué pasó, chavos? Ahora sí. Pues esperemos hacerlo antes de que se termine el mes, tenerles ya a lo mejor en unos 15 días, un poco más, una segunda emisión. Me parece perfecto, pero también hay que pasar la voz, ¿no? Porque hay muchos premios que tenemos en Ventotaku para todos ustedes, para todos los fans, pero pues... Si no viene, pues como quieren que se los demos, ¿no? Pues bueno, hay que despedir este podcast. Yo soy Dan Norín. Saya. Nameless. Silken. Entre paréntesis gay. No es cierto. Y pues mucho gusto a que nos hayan escuchado. Y estén al pendientes con el Ventotaku, que tendremos muchas sorpresas más para ustedes en este Summer 2013. Sí. Bueno, hasta luego. ¡Hasta luego! Bye. Jane. Adiós. Sayonara. Adiós. Aquí estoy todavía. Yo me escucho. Ya corté, ya me quiero ir a dormir. No es cierto, ya corté.